Genio soñador, a mi lado el creador, sin estudios escolares, a su maestro superó en la población de Vinci, Italia. Fue donde nació, por allá en el año 1452. Leonardo da Vinci era muy inteligente. Realizó el estudio que no creía la gente. Arquitectura, pintura, escultura, mecánica, anatomía, geología, cartografía, historia natural y también ingeniería. Pero su gran pasión fue idear y fabricar solo una máquina que pudiese volar. Su modelo de aeroplano a gran escala lo llevó. Pero para la época ninguno resultó. El helicóptero fue creado por otro inventor. Ante un rey guerrero, Leonardo se ofreció para fabricarle armas. Un tanque realizó, exploraba el ser humano y su parte dibujó. Y trataba de explicar una a una su función con destreza y soltura. Dibujó caricatura, no tuvo ningún problema. Y pintó la última cena con una extraña sonrisa. Y pintó la Mona Lisa. Y no le hicieron famoso. Su personaje mostró Leonardo da Vinci.